Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos a un invitado muy tecnológico, una marca muy conocida a nivel internacional. Es más, actualmente una de las marcas más valorizadas de todo el mundo, superando a marcas como Toyota, a Ford, a Mercedes-Benz, actualmente y siendo una de las que tiene mayor valor. Como ustedes ya saben, se trata de Tesla. Y específicamente el día de hoy estamos junto al Model Y, el cual tenemos en su versión de largo alcance. Actualmente a nuestro país, de mano del concesionario General Automotors, están llegando su versión de largo alcance y la versión Performance, que está más concentrada en que sea un vehículo muy rápido, yendo de 0 a 100 en tan solo 3,8 segundos. Y la versión que tenemos el día de hoy hace el 0 a 100 en 5 segundos, que más adelante vamos a probar. Ahora, enfoquémonos en todas las cualidades y características de esta marca tan controversial. Una marca amada por uno, odiada por otro, pero que personalmente a nosotros que estamos en el mundo automotriz nos encanta probar y sobre todo ver esta tecnología hacia dónde está yendo el mundo de vehículos eléctricos. Y sabemos que el Model Y específicamente es el vehículo eléctrico más vendido en el año 2022. Y sus números son muy importantes por el tema de que el vehículo es muy atractivo en cuanto a diseño, muy tecnológico en cuanto a equipamiento, seguro, rápido, prácticamente un vehículo que lo tiene todo si ustedes están buscando meterse al mundo de la electrificación. Ahora, hablando de diseños generales, podemos ver que es un diseño muy limpio. A algunos les gustará, a otros no. Son diseños muy limpios. ¿Por qué? Porque no vemos prácticamente nada de detalles en el frente en cuanto a entradas de aire, porque prácticamente no lo necesita. No hay un motor a combustión interna acá que necesite refrigerarse. Hay motores eléctricos específicamente, muchas baterías, pero que ya tienen su sistema propio para enfriamiento. Así que por eso los vehículos eléctricos pueden darse el lujo de hacer diseños diferentes en el frente y sobre todo diseños más cerrados, como podemos ver, donde solamente acá en la parte inferior tenemos algún tipo de entrada y podemos ver ya un diseño más, como les digo, moderno, más futurista, sobre todo, que ese es el look que dan los vehículos eléctricos. Emblema grande de Tesla, y se preguntarán qué tenemos acá. Luego más adelante les vamos a mostrar como una sorpresa de qué tenemos acá realmente. Sensores delanteros, como es de esperarse, al igual que una cámara delantera y muchos sistemas de seguridad, porque esta versión que tenemos acá se puede prácticamente manejar sola. Tiene el sistema autopilot, donde si las líneas de la carretera, de la calle, de las avenidas están bien señalizadas, el vehículo va a poder manejarse por sí mismo, va a poder hacer los giros, va a poder hacer el frenado, la aceleración, todo lo va a hacer. Que en el manejo vamos a ver de hacer algunas pruebas sobre eso. Iluminación de tecnología full LED, tanto para la luz baja, la luz alta, luces LED diurnas. La verdad, un diseño muy limpio, pero al mismo tiempo muy futurista y agradable de ver y llamativo. Sobre todo acá en nuestro país, porque cuando vemos un Tesla pasar, que sabemos que no son muchos todavía, volcamos la mirada para seguir y ver hacia dónde va. Ahora, si la cámara me acompaña y nos vamos de lado, vamos a contar con, en esta versión de fábrica, aros de aleación de 19 pulgadas. Pero actualmente tenemos una de 21 que se configuró diferente a este vehículo. Pero los de largo alcance van a tener aros de aleación de 19 pulgadas y el Performance de 21, como estamos viendo en este momento, en este color negro que se ve muy bien, todo black on black. Vamos a ver en este diseño de vehículo. Acá tenemos las luces de giro, al igual que una cámara lateral, que luego en el interior vamos a ver para qué más funcionan. Vamos a contar también acá con un diseño muy limpio en los retrovisores, también muy limpio en las puertas, por el tema de que las manijas se esconden al momento de no ser utilizadas, y para abrirlas necesitamos sacar. Ahorita no podemos abrir porque el vehículo está bloqueado,
que en un momento les voy a mostrar cómo desbloqueamos el vehículo. Tenemos más cámaras acá en este pilar. Vamos a encontrarnos con una cámara al otro lado, otra cámara, porque como les digo, va a ser algo muy interesante que más adelante les voy a mostrar, porque el vehículo es muy, pero muy seguro en todos los aspectos. Más atrás, si pasamos, un stop muy característico, muy fácil de diferenciar cuando estamos en la calle de noche sobre todo. Me gusta mucho este diseño del stop del Tesla Model Y, sensores de reversa, cámara de reversa, el logo de Tesla. Si pasamos a hablar del espacio de almacenamiento, bueno, antes de abrirlo, debemos desbloquear el vehículo y les voy a mostrar cómo podemos desbloquearlo. Se olvidan de la llave convencional y vamos a contar con esta pequeña tarjeta de Tesla que nos va a servir para desbloquear el vehículo por completo, y también podemos contar con una aplicación para hacer todas esas funciones. Venimos acá de lado y en este pilar que tenemos acá acercamos la tarjeta y ahí ya desbloqueamos el vehículo, el cual nos da el ingreso, y podemos ingresar y también podemos abrir mediante la tarjeta lo que va a ser el compartimiento para hacer la carga de nuestro vehículo, que más adelante vamos a hablar de los detalles de la carga. Ahora, abramos el maletero para ver sus dimensiones. Tiene muy, pero muy buenas dimensiones, una puerta trasera eléctrica. Acá podemos transportar lo que van a ser tres maletas grandes y abajo tenemos más espacio de almacenamiento como para colocar una maleta pequeña, lugares de almacenamiento al lado izquierdo, al lado derecho. Tenemos los botones para reclinar desde acá los asientos en caso de que necesitemos más espacio, en una proporción de 60-40, todo con excelente calidad, muy bien recubierto, la verdad que uno de los mejores maleteros que hemos visto. Y presionamos acá para poder hacer el cierre del mismo. Y también mediante este pilar podemos bloquear el vehículo y de esta manera también esta tapa de la carga se va a cerrar automáticamente al momento de bloquear el vehículo. Yo sé que ya muchos se preguntaban qué tenemos acá adelante del Tesla Model Y, ya que no tenemos un motor. Pues es muy sencillo, más espacio de almacenamiento para que podamos colocar más cosas que querramos, tal vez que estén un poco más sucias, ya que es un plástico que va a ser muy fácil de lavar. Nuestras bolsas de las compras acá, si son pequeñas y no son muchas, entonces para no ocupar lo que va a ser la parte trasera, lo podemos hacer acá. Eso significa que tenemos un total de dos lugares de almacenamiento, el maletero y la parte de adelante, que en Estados Unidos o en inglés le dicen el frunk, en vez del trunk, como es atrás. Así que es algo característico en este tipo de vehículos eléctricos y también en los superautos, donde el motor lo lleva atrás y no adelante. Así que acá tenemos un compartimiento más para almacenar más cosas. Ahora sí, lo vamos a cerrar y vamos a ingresar para ver el equipamiento con el que cuenta. En el interior nos encontraremos con un diseño minimalista, algo a lo que ya nos tiene acostumbrado Tesla. Lo vimos con el Model S, el Model X, el Model 3 y ahora con el Model Y, que prácticamente es la misma esencia, que sea minimalista, que sea simple, que todo se controle directamente desde esta enorme pantalla, si no recuerdo mal, de 15 pulgadas, totalmente a color, y que la calidad realmente es una de las mejores que vamos a encontrar en el mercado. Y como les digo, al decir minimalista es que el diseño es muy limpio, prácticamente se elimina todos los botones que tenemos normalmente acá en el centro del vehículo y solamente vamos a tener dos botones en el volante, que en un momento les voy a mostrar para qué funciona exactamente. Pero prácticamente la mitad de este review se va a tratar de ver todas las funciones que vamos a tener en esta pantalla, porque prácticamente lo controlamos todo desde acá. Que sea minimalista el diseño no significa que no tiene equipamiento. Es más, tiene bastante equipamiento. Comencemos con la pantalla, que podemos ver los controles. Iniciando con los controles de las luces, para poner las luces diurnas, las luces altas, todo podemos poner desde acá. Luego podemos plegar los retrovisores directamente desde acá. Los seguros, es más, hasta la guantera no va a tener ningún tipo de botón para abrirla. Va a ser directamente desde la pantalla, presionando acá y listo. Como arte de magia lo podemos hacer. Podemos hacer configuraciones también de los retrovisores
y acá entran en juego el botón del lado izquierdo del volante, porque desde este botón podemos hacer la configuración a nuestro gusto de los retrovisores para acomodarlos bien, y de igual manera lo vamos a utilizar para colocar el volante en nuestra posición correcta de manejo. Es decir, si hacemos hacia arriba, va a subir, hacia abajo, va a bajar evidentemente, si hacemos hacia un lado, va a venir hacia arriba, o lo podemos controlar en profundidad. Así que, como les digo, todo esto lo vamos a controlar desde acá y con las configuraciones que vamos a tener en la pantalla. Vamos a continuar porque tenemos mucho más por ver acá. Y también vamos a tener un modo muy interesante que se llama Centinela, denominado por Tesla. ¿Y para qué funciona este modo Centinela que podemos activar al lado de prácticamente donde controlamos la dirección? Va a funcionar que cuando nosotros lo activemos y nos bajemos de nuestro auto, ya sea al trabajo o al súper o donde ustedes vayan, el vehículo comience a grabar y a guardar esta grabación mediante todas las cámaras que va a tener, la frontal, laterales, la de atrás. Y de esta manera, si alguna persona se acerca por medio de sensores, el vehículo lo va a detectar, va a iniciar a grabar, y en caso de que alguien le dé un golpecito, lo raye, lo golpee el auto, todo va a quedar totalmente grabado. La verdad que es uno de los mejores sistemas, sobre todo acá en Bolivia, que cuando uno va al súper, llega y ya su vehículo está golpeado, está chocado. Así que mediante este sistema vamos a saber exactamente quién fue y vamos a poder ver todos los videos grabados mediante el Centinela, mediante también los dashcam que van grabando nuestro manejo. Entonces, toda esta configuración podemos ir guardándola y configurándola a nuestro gusto para obtener información de nuestros manejos y también al momento de que dejemos el vehículo parqueado para ver si alguien hizo algo dañino a nuestro vehículo. Pero continuemos porque hay más. Podemos ver también el tema de los pedales, de la aceleración, del volante. Podemos hacer la configuración si queremos que esté en un modo estándar, sport. Es más, cuando está en el sport, el vehículo se siente un volante muy, muy rígido, muy deportivo. Podemos irnos hasta una línea de Porsche, que he logrado manejar un 911 GT3, que el volante se sentía tan rígido. Bueno, de esa manera se pone este volante, porque en sus versiones, sabemos, más deportiva, puede hacer el 0 a 100 en el Model Y en 3,8 segundos y vas a querer tener realmente una eficiencia al momento de tener ese volante y acelerar de esa manera. De igual manera podemos ver el tipo de manejo, qué tan responsivo es, y algo diferente y que tal vez le va a costar un poco acostumbrarse a todos es el tema del frenado regenerativo. Podemos hacer la configuración que se sienta más, que se sienta menos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vamos avanzando y dejemos de acelerar y no estemos frenando, el vehículo va a comenzar a frenar por él mismo y de esta manera va a recargar las baterías. Pero cuando está en el modo más alto es como que aceleramos, dejamos acelerar y se siente como si alguien estuviera frenando bien brusco el vehículo. Entonces, si ustedes quieren recargar un poco más de batería y ser más eficiente, es mejor tenerlo activo y va a tomar un tiempo acostumbrarse a ese tipo de manejo, que en el manejo vamos a hablar un poco más. Tenemos para ver la carga, cuánto nos queda, los amperajes, toda la información. Que bueno, esto es más para un poco más de expertos, de personas que sepan de vehículos eléctricos. El piloto automático, que sabemos que el vehículo prácticamente se maneja solo, que luego vamos a ver eso en el manejo. Los seguros y diversos seguros que vamos a tener. La tarjeta, que como mencioné en el exterior, es una tarjeta muy elegante. La verdad, podemos tenerla en nuestra billetera o acá tenemos nosotros un lugar para guardarla, que la gran mayoría de veces nos pide que pongamos acá para que la detecte. Luego las luces, la pantalla, toda la configuración, los trayectos, navegación, seguridad. Ahí va a estar el dashcam, el modo Centinela y todo lo demás. Los servicios del vehículo y las actualizaciones de software, porque sabemos que estos vehículos, muy similar a los celulares, también requieren de cierta actualización, donde el mismo fabricante libera más potencia en algunos casos para que el vehículo sea aún más rápido. Continuando, en cuanto a la climatización, vamos a poder controlarla toda desde la pantalla, todas las funciones, y también vamos a contar con calentador para el asiento del piloto y del copiloto, al igual que calefacción para el volante. Pero no es todo, porque tenemos más funciones interesantes. Si entramos acá a Arcade, vamos a tener juegos, vamos a tener diferentes aplicaciones, es más, hasta TikTok vamos a poder ver desde acá, desde la pantalla. Tenemos diversos juegos. El más interesante personalmente es el de carrera de autos,
que es el Beach Buggy Racing 2 que va a tener Tesla, donde literalmente el vehículo se pone en un modo reposo, abre el juego y el volante va a ser nuestro volante para controlar el vehículo en el juego y el acelerador y el freno de igual manera. Entonces, al entrar nos sale un mensaje que evidentemente no manejemos nada de la transmisión y simplemente nos enfoquemos en manejar mediante el volante y el acelerador del freno. Va a ser como un simulador de carrera. Entonces, si ustedes se aburrían al momento de esperar a alguien, si cuando iban a recoger a su novia le decía bajo en 5 minutos, sabemos que esos 5 minutos son una hora, bueno, van a poder hacer tiempo récord acá y divertirse en los diversos juegos que va a tener este Tesla, no es el único. Y ahora, si quieren molestar a alguien y pasar un rato un poco más gracioso, vamos a tener funciones que sabemos que Elon Musk está un poco mal y bueno, agrega algunas cosas raras, pero tenemos las emisiones. ¿Qué son las emisiones? Podemos hacer que el mismo vehículo lance gases. Sí, escucharon bien, gases. Vamos a activarlo y algunos de estos podemos activarlo con las luces de giro. Ponemos a la izquierda, derecha y también podemos controlarlos adelante. Ahí están escuchando. Así que si quieren hacer alguna broma con alguien, realmente esto va a ser pasar un tiempo muy gracioso. Pero no solo eso, porque tenemos más funciones todavía que podemos hacer mediante la bocina. Tenemos diferentes sonidos. El de flatulencia es uno, es decir, los gases. Tocamos la bocina y el gas se va a escuchar en el exterior del vehículo. No sé si ahorita están logrando escuchar, pero... O podemos hacer que cante la cucaracha si queremos. Entonces, la verdad que va a ser muy difícil aburrirse mediante estamos esperando a alguien en el vehículo, porque vamos a tener juego, vamos a tener aplicaciones, vamos a tener todo este tipo de gadgets y bueno, también tenemos el tema del espectáculo de luces, donde al momento de activarlo el vehículo va a comenzar a hacer juego de luces, a sonar la música muy fuerte, bajar, subir las ventanas, abrir el maletero, va a abrir también la compuerta para la carga del vehículo. Entonces realmente es un show este auto y tenemos hasta un modo romance donde nos va a poner una fogata y si es un día de noche con vista a las estrellas, sobre todo mediante el techo que vamos a tener, la verdad que lo vamos a disfrutar. Y para los más chicos tenemos un blog para dibujo donde se convierte como una tablet y pueden dibujar. La verdad que entretenimiento es lo que le sobra a este vehículo. Y vamos a tener todas estas funciones que realmente va a entretener a toda la familia al momento de estar dentro del vehículo. No sé si me estoy olvidando algo más que les pueda mostrar acá en el vehículo, que como les digo, tiene de todo. Es un vehículo que realmente tiene muchos gadgets, aplicaciones, diversión, tiene potencia, tiene diseño, tiene calidad. Creo que lo tiene todo y sobre todo está en la línea de ser un vehículo eléctrico. Ahora, dejamos de lado la pantalla, si me faltó algo luego debemos de agregarlo y bajamos porque vamos a contar con cargadores inalámbricos, pero no solo uno, dos cargadores inalámbricos. Creo que esto no lo había visto en otro vehículo y algo de detalle que vamos a tener y sobre todo resaltando la calidad es que va a estar forrado en alcántara el lugar donde vamos a colocar nuestros celulares, así que nunca se van a rayar y deslizar tampoco mucho, así que esto se agradece. Luego vamos a contar con buena calidad en los laterales de los asientos acá en la consola central con costuras blancas, que vamos a tener detalles de cuero que se sienten muy bien. Lugares de almacenamiento más abajo donde tenemos un espacio amplio con iluminación y al momento de presionarlo él va a cerrar por sí solo. Dos lugares para las bebidas, el descansabrazo central que va a ser forrado también en cuero con detalles de microperforaciones blancas y que acá vamos a tener también un muy buen espacio de igual manera iluminado. Los asientos, como era de esperarse, van a ser forrados en cuero que se sienten muy bien al tacto, que van a ser acolchonados. El volante va a ser forrado también en cuero y como mencioné previamente tenemos estos dos botones para subir y bajar el volumen o dependiendo a qué configuración estemos utilizando en la pantalla va a servir para diversas funciones. La transmisión va a ser muy al estilo Mercedes-Benz, que va a ser la palanca que simplemente tenemos acá y bueno, ahí bajamos a D, reversa y se activan las cámaras de reversa y laterales como es de esperarse y presionamos acá
para el parqueo. Una transmisión muy simple de manejar. Algo que me olvidé de mencionar al ingresar es que una vez nosotros desbloqueamos el vehículo e ingresamos, no necesitamos apretar ningún botón de encendido. Él ya sabe que la llave está en el interior, se enciende solo y es simplemente poner de irnos. Así que no necesitan apretar ningún botón. Al inicio es un tanto raro porque uno sube y no sabe si está o no está encendido el vehículo, pero uno se va acostumbrando a estas funciones. Y al lado izquierdo vamos a tener las funciones de las luces de giro, que bueno, ya está con la configuración de lanzarse gases todavía, y bueno, otras funciones más para la misma. Luego, continuando con toda la calidad, vamos a contar con detalles de tipo madera por acá, con aluminio que se sienten bien al tacto. Los plásticos del torpedo van a ser suaves al tacto. En la puerta vamos a contar con detalles suaves también al tacto, que se sienten de muy buena calidad, más de estos detalles tipo madera, aluminio, alcántara y más cuero por acá donde vamos a apoyar nuestro brazo. Para abrir la puerta, en la parte de adelante tenemos dos opciones, presionando este botón y ya va a hacer la apertura, o también vamos a tener un pequeño jalador en la parte de adelante donde están los botones para abrir lo que va a ser las ventanas, que todas van a ser automáticas de un solo toque, y acá tenemos el jalador. Creo que ya estamos acabando un poco con el equipamiento. Resaltar el diseño de las bocinas y los parlantes que va a tener este vehículo, porque prácticamente ocupa toda la parte delantera, todo lo largo del parabrisas. Ahí va a estar uno de los parlantes que realmente suenan muy bien. No sé de qué marca son, de qué línea son, pero realmente suenan muy, pero muy bien. Y en cuanto a la seguridad, como es de esperarse en este tipo de vehículo, vamos a contar con todas las bolsas de aire necesarias, frontales, laterales, tipo cortina, y también obtuvo por la Euro NCAP 5 estrellas y superó esas 5 estrellas. Así que sabemos que es un vehículo muy, pero muy seguro. Y en la parte superior contamos con un dashcam, una cámara, iluminación de lectura. Algo diferente, que creo que va a ser fácil de acostumbrarse, es que las luces de emergencia o de parqueo, como la llaman en su ciudad o su país, van a estar en la parte superior. Así que ya saben, si quieren parar y avisar a los demás, acá tienen que presionar en la parte superior. Y en cuanto a las viseras, tanto para el piloto y el copiloto, van a tener espejos de vanidad con iluminación. Creo que no me estoy olvidando de nada. Creo que ya eso es todo acá, la verdad. Más allá de que, como les dije, no hay botones, es minimalista, pero las funciones que tiene el vehículo es enorme. Y para finalizar y pasarnos a las plazas traseras, el asiento del piloto y del copiloto van a ser, como era de esperarse, asientos eléctricos. Ahora sí, pasemos a la segunda fila para ver el espacio y el equipamiento con el que cuenta. Como de costumbre, el asiento de adelante está en mi posición de manejo y yo tengo una estatura de 1.77, y la verdad el espacio que tenemos acá es muy bueno. Estamos hablando de hasta 8 dedos de distancia hacia el asiento de adelante. Y considerando que no existe una transmisión y por ende no hay un túnel de transmisión, el piso acá en las segundas plazas es totalmente plano. Y esto ayuda a que podamos transportar hasta 3 personas cómodamente, porque van a poder acomodar bien sus piernas. Pero en caso de que llevemos solo a 2 personas, el espacio va a ser aún mucho más cómodo, porque tenemos este descansabrazo central, que tanto la persona al lado izquierdo y derecho van a tener un lugar para apoyar su brazo, ya que tiene dimensiones anchas, y de esta manera va a ser muy cómodo y vamos a contar con 2 lugares para las bebidas. De todas maneras, si decidimos transportar a 3 personas, vamos a contar con los 3 cabezales, los 3 cinturones inerciales y también los anclajes ISOFIX para colocar la butaca o el portabebé. Luego, en cuanto al equipamiento, vamos a contar con salidas de aire acondicionado, 2 entradas de USB tipo C, lo cual se agradece. También vamos a tener lugares de almacenamiento atrás del asiento del piloto y del copiloto. Y si hablamos de calidad, la calidad se mantiene: plásticos suaves, alcántara, detalles de cuero por acá donde vamos a sentar nuestro brazo, que va a ser acolchonado. Y para abrir la puerta trasera, simplemente va a ser mediante un botón y no mediante palanca, que tenemos como una segunda opción en las plazas delanteras. Entonces presionamos y ya nos hace la apertura. En la parte superior contamos con iluminación de lectura, la cual apaga gradualmente, y vamos a tener acá escondido un gancho para colgar nuestras camisas o la ropa que nosotros querramos colgar ahí para transportar. Ahora sí, vamos a manejar.
para ver qué tan bien se comporta. Ahora sí, la parte que todos esperábamos, hora del manejo del Tesla Model Y. Y si hablamos un poco sobre rango, que es una de las cosas más importantes en un vehículo eléctrico, hablamos que esta versión de largo alcance, y resaltar que tiene un motor eléctrico versus la versión Performance que tiene dos motores, y que por eso su aceleración, su potencia es mayor a esta. Pero esta versión se trata de eficiencia, pero tampoco es que es lenta. No estamos hablando de una aceleración de 0 a 100 en 5 segundos en esta versión y en 3.8 en la Performance. Esta llega a ser casi 500 kilómetros de autonomía con una sola carga, versus los aproximadamente 450 que hace la versión Performance. Pero todos estos datos, para no confundirlos, las dejamos acá en este cuadro para que la información sea más fácil de ver y sobre todo de entender, porque a veces algunas personas no entienden mucho este tema del rango sobre la carga, que vamos a ir explicando paso a paso sobre el manejo de este tipo de vehículos. Ahora, algo sabemos, que cuando los fabricantes de vehículos eléctricos dicen un rango de 490 kilómetros con una sola carga, se refieren a pruebas que ellos hicieron en un día perfecto, que no haga mucho calor, que no esté soplando el viento, y a una velocidad constante de no más de 40 kilómetros por hora, para que dé ese rango de más de 400 y tantos kilómetros. Cuando nosotros lo llevamos a la práctica, esos casi 500 se pueden hacer 350, 380, 400, dependiendo del manejo. ¿A qué me refiero con esto? Como es un vehículo eléctrico, todo lo que hagamos va a gastar la energía de las baterías. Es decir, si acelero, que mucha aceleración que tiene, la verdad, está consumiendo mucho más y nuestro rango va a bajar. Lo mismo sucede un motor a combustión, a gasolina. Si te dice que puede hacer 500 kilómetros con un tanque de combustible, evidentemente si nosotros aceleramos y todo eso, va a bajar nuestro rango. Pero acá no solamente acelerar el vehículo va a gastar. Si nosotros vamos escuchando música muy fuerte, ¿de dónde creen que viene esa energía para alimentar todo el sistema? Más allá de que tiene sí la batería, pero también va consumiendo todo eso de la energía de las baterías del vehículo. Entonces todo lo que hagamos va a seguir también gastando esa energía y por supuesto bajando nuestro rango. Pero aún así, si hablamos de un día a día real, creo que todos los que estamos viendo este video y estamos haciendo este video, no pasamos de los 100, 150 kilómetros diarios que manejamos. O si son alguien que trabajan con su auto, que andan 200, 250 kilómetros, es más, aún con todo el rango que nos da, podríamos andar todo el día, trabajar todo el día y no se va a gastar el rango. Entonces, evidentemente, cuando ya vamos a una situación de que necesito el vehículo para viajar, entonces tu mejor opción no es un vehículo eléctrico, definitivamente. Pero si sos una persona más citadina, que paras más en la ciudad, que viajas prácticamente una o dos veces al año, que es en mi caso, una o dos veces al año salgo de la ciudad solo para hacer estos reviews, que estamos, qué sé yo, a 15 minutos de la ciudad salimos, la verdad que me vendría perfecto. Me olvidaría para siempre de ir a hacer cola en las gasolineras, sobre todo cuando comienza a haber desabastecimiento de gasolina. O sea, todos van a estar haciendo fila y yo voy a estar feliz en mi casa cargándolo el vehículo. Entonces, realmente para este tipo de personas que les gusta la tecnología, los gadgets, todo lo que te puede ofrecer más la potencia, para esa persona está hecho el Tesla y también todas las opciones de vehículos eléctricos. Ahora, cuando comenzamos a comparar a Tesla con la competencia, sobre todo ahora europea, como Porsche, Audi, Mercedes-Benz, que comenzaron a hacer sus vehículos eléctricos, el gran beneficio de Tesla, la marca norteamericana, es que sus precios son inferiores, hasta un 30% más accesibles. Evidentemente, para traerlo a Bolivia hay un gasto extra, aranceles, impuestos, que esta versión que estoy manejando el día de hoy está a un precio de aproximadamente, en la fecha que estamos haciendo el video, en el mes de agosto, de 75 mil dólares americanos. Y en su versión Performance está
en los 98.000, llegando a los 100.000, en su versión, como les digo, más deportiva. Si ustedes realmente adoran la potencia, esa es su versión ideal. Pero si nos vamos a su contraparte europea, por un vehículo similar estarían fácilmente en Bolivia gastando arriba de los 120.000, $130.000. Entonces, evidentemente, la marca de Estados Unidos, la marca de Elon Musk, sigue siendo más accesible, más atractiva y, por supuesto, más masiva, que cada vez en otros países hemos visto que aparecen más y más y más Tesla. Y yo creo que en un futuro ese va a ser también el caso de Bolivia, porque es un vehículo que te ofrece todo. En los inicios de la marca hubieron muchas quejas de calidad. Creo que con el Model Y eso ya se solucionó. No tenemos sonidos raros, no tenemos nada suelto, tenemos buena calidad tanto del ensamble del interior, del exterior, que eran las quejas que estaban mal ensamblados, sobre todo el Model X y el Model S, que fueron los primeros vehículos. Pero así pasa con todos los fabricantes. Cuando son los primeros modelos, van a haber fallas. Pero esas fallas ya se solucionaron por acá, que realmente es un gran, gran producto, el Model Y. En cuanto a las asistencias, vamos a ver si logramos utilizar el piloto automático, debido a que las líneas acá no están muy bien marcadas. Entonces, este sistema funciona de esa manera, guiándose por las líneas, por los letreros, por los límites de velocidad. Si dice límite de velocidad 40, el auto no va a pasar los 40. Por más que el vehículo de adelante se vaya y se aleje de nosotros, él no va a pasar, porque va leyendo todos los carteles y se va guiando por estos carteles y por las líneas. Como mencioné previamente, el vehículo cuenta con el frenado regenerativo, que al momento de yo soltar el acelerador, miren cómo se va frenando y el vehículo va a frenar a cero. Esto va a ayudar a que las baterías agarren esta energía de la inercia del frenado y se vayan recargando. Evidentemente no pueden cargar la batería a full eso, pero nos ayudará a lograr unos 30-40 kilómetros más de rango, que un vehículo eléctrico eso se aprecia bastante. Cuesta acostumbrarse de que soltemos y es como que alguien más colocara el pie y comenzara a frenar, pero si quieren ser más eficientes, bueno, ahí están las alertas, si quieren ser más eficientes, bueno, el vehículo puede lograr esta eficiencia y mejorar el alcance del rango al momento de estar manejando. Así que bueno, vamos a ir a hacer unas pruebas de aceleración. El vehículo dinámicamente no es el más deportivo al momento de agarrar curvas. Creo que su contraparte eléctrica de otros vehículos de procedencia alemana tiene una mejor eficiencia, pero tampoco es que me voy a comprar un Tesla para llevarlo a la pista con muchas curvas. Ahora, tampoco es que el vehículo se esté echando mucho de lado a lado. Sí, podemos agarrar esta curva a 94, 100 kilómetros por hora y en ningún momento he sentido algún tipo de peligro al hacer esa maniobra. Se agarra bastante bien considerando sus dimensiones y su peso, y los frenos también, ahí agarrando en esa curva, están funcionando muy bien. Aceleración de 0 a 100 Tesla Model Y, estamos con 124 kilómetros de autonomía. No sé qué tanto afectará este el desempeño, pero vamos a ver qué tiempo nos da. A 100 en 7.23 y la recuperación de 80 a 120 en 3 segundos con 85 centésimas y el cuarto de milla en 15.14. Yo creo que sí está afectando el tema de, bueno, el rango que tenemos actualmente, no se está exprimiendo tanto el vehículo porque queda poca autonomía. Esperemos luego probarlo cuando tengamos la autonomía full, porque he visto varios videos donde sí, efectivamente, esta versión hace 5 segundos, en algunos casos hasta 4.50 y algo, 4.70 y algo, el 0 a 100. Entonces, vamos a ver si es también tema de configuración. Nosotros es primera vez que estamos probando este vehículo. He colocado en el modo estándar, como he visto en videos, para hacer esta aceleración más rápida, en el modo deportivo en cuanto a la conducción. Entonces,
creemos que es el tema de la autonomía actualmente que tiene el vehículo. Así que bueno, esperamos hacer unas pruebas más adelante con la carga a full y ver qué también nos va, porque ya de hecho el tiempo de cuarto milla es muy bueno, considerando que de 0 a 100 hizo en 7 segundos. Si nos hacen 5, podemos bajar fácilmente el cuarto de milla aproximadamente un segundo y medio. Y hasta acá llegó el video de hoy. Dejen en los comentarios qué tal les parece el Tesla Model Y, que el concesionario de General Automotors ha traído varias unidades para su venta, y también en caso de que quieran configurar alguna nueva, pueden ir ahí para configurarla a su gusto, el color, elegirla, y se estima un tiempo de espera de aproximadamente 6 meses. Así que dejen en los comentarios qué tal les parece este Tesla Model Y. Si no se irían por este vehículo, ¿por qué otro vehículo de la competencia se irían? Y nuevamente los precios los dejamos acá en la parte inferior de las dos versiones que se está importando para nuestro país. No olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Autos y Bolivia en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y en todas estamos subiendo contenidos diferentes. Mi nombre es Julio Valladares y nos vemos en un próximo video.